Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Irreverentes. Como notarán, estamos aquí en un clima carnavalero, festejando a los compadritos. Y en últimas noticias, al parecer lloraron todo el día, toda la noche. Pero bueno, felicidades a todos los compadres. Ojalá la fiesta esté ahorita y la fiesta continúe también después del programa. Canela Crespo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Felicidades, chicos, por compadres. Hola, Nata. Y a toda la audiencia de Avialala, buenas noches también. Alenquis Ver, muy buenas noches. Caballero, buenas noches. ¿Cómo están? Querido público, muy buenas noches. Y bueno, ya saben, jueves de compadre, los caballeros, nos vamos a casita, a dormir bien y a ver una peliculita. Tranquilos. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, compadres y a toda la audiencia de Ayala, que estén teniendo un gran jueves y un gran inicio de las festividades carnavaleras. Totalmente. Y Mauricio Zárate, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, con tertulias. Caballero, felicidades por compadres, a todos los señores que seguro nos están viendo con su cervecita al lado. Su chela, seguro. Claro. Para que se vea más bonita. Sí, no, no se ve ahí. Ya, muy bien. Podríamos hablar del carnaval, podríamos hablar de lo que está pasando en Oruro con respecto a la polémica de los incas, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero no queríamos ya seguir postergando un tema de vital importancia, me atrevería a decir el más importante en términos de profundidad estructural que ahora se está debatiendo en nuestro país y no es reciente, pero ahorita ya tiene cierta vigencia y ya se ve en las calles, por lo cual creemos que es un buen momento para discutirlo. Y nos referimos a lo que es la reforma judicial que pienso todos y todas las bolivianas hemos sentido que nuestra justicia requiere cambios profundos. Hemos vivido sus profundas injusticias, sus letargos y muchos otros, etcétera, tanto de un lado político, más a la derecha, como más a la izquierda. Por lo tanto, la reforma judicial desde esta nueva gestión se ha sentado como un deber de nuestro Estado, y por Estado me refiero a los distintos niveles de gobierno y a las distintas fuerzas políticas que forman parte de nuestro Estado. Pero aunque todos compartamos la necesidad y concordemos en que nuestra justicia tiene que transformar profundamente, el cómo vamos a reformar puede tomar muchos caminos. Y en ese sentido, por lo menos ahora, las más importantes parecen ser por lo menos dos. Una es la que se está viviendo con un llenado de libros que tiene que llegar a 1,5 millones de firmas hasta abril para hacer una reforma parcial de nuestra Constitución y a partir de ahí cambiar particularmente la elección de magistrados, que ya tiene bastantes años. O por otro lado, una vía que pase mucho más corta por la Asamblea Legislativa y que permita modificar un poco para mejorar lo que ha sido hasta ahora la elección de magistrados. La justicia, por supuesto, no se queda ahí. Hay muchas otras cosas que transformar, muchas otras cosas que criticar. Y bueno, los partidos políticos tienen sus miedos y sus dudas con respecto a ambas vías. Ahorita vamos a discutir. Capaz los irreverentes tienen otras alternativas, conocen otras propuestas, pero bueno, es una discusión que tenemos que llevar a cabo. ¿Tenemos un video preparado en producción? Si es así, vamos adelante, por favor. Lo que estamos haciendo no es sino accionar el poder constituyente ciudadano, que está por encima del poder constituido, está por encima de lo que decida el poder ejecutivo, el parlamento, el propio poder judicial. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que entregó 5.000 libros de registro formalmente aprobados a los promotores de la iniciativa popular que busca reformar la constitución política del Estado en el ámbito judicial mediante referendo. Pero no podemos someternos a supuestos cumplimiento de 1,5 millones de firmas, ¿no? Validación del 1,5 millones de firmas que sean auténticas, ¿no? La decisión del control constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que decidir si las preguntas son constitucionales, elaborados con preguntas de este órgano legislativo, etcétera. Son varios procedimientos. La propuesta de reforma que juristas independientes se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral se centra en tres pilares: nuevo sistema de selección y elección de magistrados manteniendo el voto popular, inscripción en la Constitución Política del Estado de un porcentaje mínimo de presupuesto del 3% para el órgano judicial y la revitalización de la justicia indígena, además de la incorporación de la justicia de paz. Estamos percibiendo que estos profesionales o juristas independientes está constituido por algunos políticos
que han sido militantes de partidos políticos hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces no tienen, de alguna manera, la transparencia necesaria. Bueno, y empecemos con los versados en el tema, en nuestros abogados del panel. Empiezo contigo, Mauricio, a ver, primeras impresiones de esta reforma, necesidad de reforma judicial. Sí, mira, voy a hacer algo que no me conviene mucho en términos de tiempo. Voy a leer las dos preguntas, okay, que son la propuesta, ¿no? Porque se sabe que se quiere... De la recolección de firmas. Se sabe que se está recolectando firmas, se sabe más o menos quiénes están, pero más de una persona me ha dicho, ¿y qué es lo que van a cambiar? Uh-huh. Porque creo que no se socializó como se debió de haber socializado, y es una uh-huh. realidad. Una de las preguntas es, ¿está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución Política para tener magistrados y jueces independientes donde los postulantes sean seleccionados en base, con base a méritos por una Comisión Nacional de Postulaciones que elaborará ternas para que los dos tercios de la Asamblea Legislativa designen, sea aprobada o negada por voto popular mediante referéndum? Es decir, va a seguir habiendo referéndum, pero va a haber un paso previo para los candidatos. Uh-huh. Y la segunda propuesta, la segunda pregunta, mejor dicho, dame dos segundos, es... Ah, me desordené. Estás traspapelado. Sí, pero la segunda propuesta es, ¿está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución que cambie la administración de justicia dándole al órgano judicial un presupuesto mínimo del 3% anual del presupuesto general del Estado con un renovado Consejo de la Magistratura que administre eficientemente esos recursos junto a la carrera judicial? Es decir, plantear un mínimo para el para presupuesto en términos de justicia. Son las dos propuestas. Yo no entiendo, han habido muchas cosas que a mí me han generado mucho ruido. Desde gente que decía, ¿cómo no plantean una reforma que establezca federalismo? No es la forma. Y decía, no, es que el federalismo es el camino hacia la justicia. Mm. Y no, porque para hacer un cambio de forma de Estado o de sistema de gobierno, tiene que ser una reforma total de la Constitución. Y eso no se va a poder hacer pronto. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Además de que no están. Y la otra cosa que he escuchado es, no, porque estos juristas independientes se quieren meter en la justicia. De ahí, y justamente con eso... Ahí recién voy a dar una opinión totalmente mía. No, literalmente, una es para que los jueces sean independientes y si no me equivoco, también se establece que no puedan tener una trayectoria política de 10 años, al menos. Entonces, ¿dónde está lo malo de eso? ¿Por qué no queremos jueces independientes? Y lo otro, ¿por qué no queremos un poco más de porcentaje para la justicia? Literalmente, los que trabajan en juzgados tienen que pagar sus fotocopias, tienen que coser ellos, tienen que hacer un montón de cosas porque el presupuesto no alcanza. Si estamos tan bien económicamente, ¿qué cuesta aumentar un poco de presupuesto? Y solo para terminar, porque esto es sumamente importante, muchas de las personas que están vinculadas con esta reforma judicial eran políticos. Y no va a haber un cambio de la justicia podrida que tenemos si es que yo no me siento con Natalia, el Alem no se siente con la Canela, todos nos sentamos contigo y llegamos a una conclusión. Y ojo, yo no pienso como ellas, yo tal vez no pienso como el señor trotskista. Pero es que si no nos sentamos personas que pensamos diferente, no va a haber ninguna reforma de justicia. Vamos a seguir teniendo la peor justicia de la región, o la segunda peor. Canela. A ver, yo quiero empezar recordando cómo se ha construido el plan de gobierno de Luis Arce. ¿No? Para la elección del 2020, yo recuerdo muy bien que Luis Arce planteaba tres ejes para su plan de gobierno. Reactivación económica, el manejo de la pandemia y salud de manera general, y el tercer punto era justicia y la reforma de la justicia, ¿no? Entonces, voy a partir realmente reclamándole al gobierno que este tercer punto ha sido rezagado, ¿no? Sí se ha solucionado el tema del manejo de la pandemia en cuanto a vacunas, hay avances en reactivación económica, y sin embargo, el eslabón débil todavía sigue siendo este punto de que es la justicia, ¿no? Entonces, comienzo diciendo esto para decir lo otro. Lo que está sucediendo con lo de la recolección de firmas por parte de estos juristas independientes, entre comillas, yo me pregunto, ¿independientes de qué? ¿No? O sea, porque una cosa es plantear independencia política, otra cosa también creo que es importante plantear independencia del poder económico. O sea,
no les creo nada de independientes. Pero lo que están haciendo estos juristas independientes a la en la recolección de firmas, en realidad es una fachada, es una pantomima, ¿no? Porque ellos... yo me acuerdo la primera vez que lo escuchó decir a Juan del Granado que van a recolectar firmas para una reforma de justicia, es casi hace 2 años, ¿no? Entonces, ellos han tenido tiempo para plantear, incluso hablaban de que se haga la recolección de firmas durante el primer semestre del 2022, perdón, y que el referéndum sea el segundo semestre del 2022. Si es que lo están planteando ahora, no es una casualidad, es porque ellos saben, primero, que no se llega con los plazos a hacer un referéndum sobre la reforma de justicia con todas las lindas preguntas que puedan plantear para anular la elección de magistrados. Que es este año. Que es este año. O sea, ellos saben que no llegan. Tienen plena certeza que no llegan. Están electoralizando e instrumentalizando una demanda tan legítima, además, para plantear, promoverse, utilizar esa plataforma para promover candidaturas, etcétera, para el 2025. Eso es lo primero. Y eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿no? De hecho, si revisamos los nombres de quienes están promoviendo la recolección de firmas, sabemos sus intenciones políticas detrás, Juan del Granado entre ellos, ¿no? Después, hablan de, hablaba justo en la nota, el señor Juan del Granado hablaba de la instauración del poder constituyente. Y eso es sumamente preocupante por cómo está planteado. Aquí en Bolivia, para llegar a la Asamblea Constituyente del 2006, hubo un proceso constituyente de más de 15 años, ¿no? ¿Por qué? El poder constituyente tiene que tener sujetos constituyentes. Para llegar a la Asamblea del 2006 hubo las marchas por la vida, la demanda de Estado plurinacional, hubo realmente todo un proceso popular de movilización para generar el sujeto constituyente, para instalar el poder constituyente, y la institucionalización de ese poder constituyente fue la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, no podemos decir de un día a otro, bueno, vamos a inventarnos a través de esta bandera que es la reforma judicial, entre comillas, porque no nos interesa, no vamos a llegar nunca a las firmas, pero no podemos instaurar la intención de un poder constituyente cuando ha habido, desconociendo todo un proceso muy largo que ha llegado a la Asamblea Constituyente anterior, ¿no? O sea, creo que hay una muy mala intención detrás de eso, hay una instrumentalización de las palabras, de la idea, de lo que ha sido la fundación del Estado plurinacional y demás, ¿no? Entonces, otra cosa preocupante es que imagínate que se instale una asamblea constituyente y, ojo, también le reclamo a las personas, autoridades del propio gobierno que han estado hablando de asamblea constituyente, que hay que decirlo, ¿no? Ha salido las palabras de parte de un ministro y eso es sumamente preocupante, pero están tergiversando algo que incluso podría parir una constitución regresiva. Imagínense que estemos retrocediendo en otros derechos, en la fundación del Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Eso es terrible. Resumo, en dos, lo que ya he dicho. Uno, están instrumentalizando y electoralizando la reforma judicial. No van a llegar a las firmas y lo saben. No van a llegar con los plazos y lo saben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si queremos reforma judicial, le hemos reclamado nosotros mismos a través del plan de gobierno de Luis Arce, pero no así, no en esos términos. Ale, me toca. A ver, León Gieco, un cantante argentino, en una de sus canciones nos dice, la juventud no tiene la experiencia de gobernar, y su respuesta es, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de robar, la experiencia de mentir. Señor Juan del Granado, nos hemos conocido personalmente, hemos hecho algunas conversaciones. Señor Juan del Granado, sea honesto, si queremos ir a las elecciones subnacionales de aquí a unos 2 años... seamos honestos, pero no juguemos con la sensibilidad de las personas. Coincido plenamente con la compañera Canela, que nos muestra esa referencia. Sus intereses son netamente electorales. Y de ese ser así, perfecto, pero sean honestos, no jueguen con la sensibilidad de las personas, porque el tema de feminicidios, infanticidios, robos, entre muchas violaciones de la justicia que hace sobre la población, no me parece justo, no me parece justo. Vayamos a algunos ejemplos. Lo que hablábamos, el tema de los profesores. Cambiamos la currícula, el profesor va a cambiar, la mentalidad del profesor va a cambiar. Muy bien, cambiemos a los fiscales, mejoremos el proceso electoral de los fiscales. El fiscal, la justicia en su esencia, ¿va a cambiar, va a mejorar o se va a mantener? Entonces, esas son las preguntas base. O sea, la pregunta base no es cuánta plata necesitamos y cuánta plata no necesitamos, porque se generan corruptelas a partir del poder judicial, y el poder judicial es algo sensible.
desde algo básico de que me han robado el celular hasta algo más grande que es un feminicidio. Y no se lo toca de manera honesta, ni siquiera de manera legal. Hay algo que una compañera me decía hoy día. La reflexión es un elemento para almas débiles. Y en la justicia, lo que el señor del Granado quiere, reflexionemos sobre la justicia. Me parece una mirada absolutamente débil. La justicia se la escribe y se la ejecuta. Pero no, estos elementos, estos sujetos, todo el aparato judicial, no hace eso. No va sobre la ley. Tenemos violadores como el señor, el señor del Alto, el señor Condori, que tuvo 77 violaciones y estaba libre. Y con 3 condenas de 30 años. ¿Qué pasó con él? La actitud del señor Yasmani Torrico, si no me equivoco, consorcio. Libre, por lo menos semilibre está en casa. Que hablamos del señor Blanco, que el compañero Mauricio nos hablaba de ayer, el fiscal, ¿verdad? Exfiscal. Fue condecorado por el Movimiento al Socialismo para asumir otros cargos públicos. ¿Se dan cuenta? Y el otro que me parece interesante es el tema de cómo modificamos todo este escenario dentro de las relaciones culturales. Hay la justicia comunitaria. El señor Patsy fue el único, por lo menos el único de referencia muy masiva que ha ejecutado en función a eso. Se le encontró alcoholizado en varias oportunidades, pero una se le dio sanción y fue a hacer adobes a su pueblo y libre de culpa. Entonces, ¿cómo vamos a fusionar estos dos elementos? No es poner la sigla Mejor Justicia, Justicia Comunitaria o otro tipo de siglas, sino es ver la forma de fusionar lo cultural con lo que conocemos como justicia ordinaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay un debate? No, no hay un debate. Simplemente hay una reflexión y me quedo con eso. La reflexión es para almas débiles. Natalia. Me sumo mucho a lo que dice Canel en ese sentido, ¿no? O sea, hay un tema de necesidad de reformar la justicia, ¿no? De empezar a tocar otros temas. O sea, la justicia se tiene que acomodar según los tiempos que vivimos, ¿no? Tenemos que empezar a hablar, profundizar con el tema de feminicidios, el tema de mujeres, una serie de elementos, pero aquí está la cuestión de cómo se está manejando, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que está detrás? La forma en la que estos juristas independientes, ustedes van a los puntos de firmas, les van a entregar unos folletitos, se maneja de manera muy sensacionalista en este sentido, ¿no? Porque tú miras el papelito y dices, soy la mujer golpeada que quiere justicia, soy el hombre al que lo coimean y quiero justicia. O sea, es muy sensacionalista y, claro, te impresiona de primeras a malas. Y tristemente es así. Entonces, claro, con eso tú te asustas y firmas. Eso me parece que es muy peligroso porque, claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás forzando cierto tipo de firmas y creo que mucha gente no ha leído las preguntas, que de repente hay que igual replantearlas según lo que se está buscando. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de una reforma de justicia? Tiene que haberla, pero ¿en qué términos? ¿Quiénes son los que plantean la reforma de justicia? ¿Quiénes necesitan esta reforma de justicia? Y son justamente las personas que viven las injusticias. En algún momento se planteó de que esta primera reforma, bueno, cuando se habló de este tema a principios del año pasado, sino se criticó mucho de que se eligiera 10 notables que son los que llevaran esto. Sin embargo, no son ellos los que viven directamente estas injusticias, ¿no? O sea, no pueden hacer voz a priori de esto. Es la gente que, según las necesidades que viven, según sus realidades, tienen que plantear las propuestas para las modificaciones estructurales, porque sí hay una crisis de justicia completamente. Pero es desde la gente que va a salir todo esto. Entonces, me parece muy sucio que a raíz del espanto y del amarillismo y del sensacionalismo se esté llevando a cabo el tema de la reforma de la justicia. Porque además sabemos quiénes son los que están detrás. O sea, Canela muy bien nos mencionaba, tienen intenciones políticas por detrás. Y lo que por último, lo que vamos a terminar cayendo es en vacíos, en intentar encauzar banderas que no hay, porque eso lo hablábamos en otros programas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las banderas que está tratando de agarrar los grupos conservadores, la derecha, estos supuestos independientes? Y no tiene ninguna. Entonces las están tratando de construir, ¿no? Lo trataron de hacer con el censo, lo están tratando de hacer ahora con el tema de la malla curricular y lo van a tratar de hacer con el tema de la reforma de justicia porque saben lo que hacen, no son inocentes. Uh-huh. No van a llegar a las firmas necesarias, no van a llegar a los plazos. Por lo que la ley también te dice, o sea, el 31 de diciembre terminan los magistrados y hasta eso tú estás pidiendo que se haga una reforma total, no alcanza, es ilusorio. Entonces, esto se va a tratar de utilizar para embanderar otra vez una causa y decir, ven, no hay voluntad política, no quieren reforma de justicia, quieren mantener todo como está, cuando no es así, hay un reclamo claro y ahí los grupos se están tratando de mover para pedir según los distintos sectores, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de las mujeres. Mandaron una reforma de la 348, eso va a salir adelante en algún momento, ojalá.
pero es por esta vía, desde las bases sociales. Cuando lo hacen en sus términos, lo van a hacer desde un lado conservador, desde priorizando cierto tipo de privilegios, y eso hay que cuestionarlo y hay que enfrentarlo de una vez. Y sí, o sea, sean sinceros con lo que están haciendo, porque me parece muy peligroso que quieran asustar a la gente de esta forma. Enfocándonos un poco en la reforma, en las propuestas, ¿no? Porque, como les digo, si bien no hay una propuesta de reforma parcial de parte, por lo menos del Ministerio de Justicia, sí hay una intención de ponerse, digamos, a la altura también de modificar la justicia, porque es el clamor popular. En ese sentido, y aquí, esa es mi impresión, puede estar equivocado aquí, ustedes abogados me dirán si coinciden, pero yo creo que las propuestas de las preguntas de las firmas no son tan diferentes a lo que propone el ministro Lima. ¿A qué me refiero? Tú nos leías las preguntas, Mauricio, que decía generar una especie de comisión, comité, que haga una preselección de posibles candidatos a magistrados y que después eso sería ratificado mediante Asamblea Legislativa. Pero para eso, la recolección de firmas buscan una modificación parcial constitucional y por eso recaban firmas. El ministro Lima ha dicho, nosotros podemos hacer eso, bueno, no lo dijo así, ya estoy parafraseando, podemos hacer lo propio sin tocar la Constitución. Podemos hacer una comisión que sea delegada por la Asamblea Legislativa, que haga la preselección y después es ratificada por la Asamblea Legislativa. En términos prácticos, sería lo mismo. Y aquí estoy cuestionando, Iván Lima dice, esto además tiene la ventaja de que es realista, porque él dice, esto de toda la recolección de 1.5 millones de firmas hasta abril, etcétera, etcétera, va a correr paralelo, porque ya en febrero inicia la selección de magistrados en la Asamblea Legislativa, va a correr paralelo a las elecciones de magistrados que va a ser a fines de año. Entonces, van a ser electos y hasta el 2009 recién se podría modificar la Constitución. En cambio, su alternativa más no tocando la Constitución lo podría hacer en este año. Entonces yo siento que no existe tanta diferencia en sus propuestas, pero yo creo que el tema está en tocar la Constitución. Ahí está como el anillo, digamos. No sé cómo tú ves eso. Mira, varios puntos. Yo no voy a defender a Juan del Granado nunca, por varios motivos. Ajá. Pero, dentro de todo, fue una persona que llevó a cabo el juicio de responsabilidades más importante de la historia de Bolivia. Fue un alcalde que estuvo mucho tiempo con mucha legitimidad, desde mi punto de vista con muchas falencias, pero ni modo. Fue aliado del movimiento al socialismo, pero también fue opositor al movimiento al socialismo. Y si él dice, yo quiero hacer una reforma judicial, yo no tengo por qué decirle, no puedes porque fuiste político. No puedes porque fuiste aliado del MAS. Yo no le podría decir, no sé, a Nerida Cifuentes, que para mí es una masista muy interesante, no, tú eres del MAS, así que yo no voy a permitir que tú reformes la justicia. ¿Por qué? Porque seguro tienes interés político. ¿Por qué nadie le dice eso? Es que si tiene un interés político... Ahorita aquí nadie le ha dicho eso. Bueno, pero es que si tiene un interés político... Eso es otra cosa. Y lo quiere... No, pero posiblemente lo tenga. Posiblemente lo tenga. Pero si su meta va a ser reformar la justicia, para mí está bien. Ahora, ¿por qué yo creo que es importante tocar la Constitución? Para los dos aspectos. Porque es un problema estructural. No es un tema de que justo ahora el Ejecutivo se meta con 9, 10, 11, 15 notables, que además, ojalá los elige también como los eligió la primera vez, pero no creo, los meta para el Legislativo, va a ser un cambio de una vez. ¿Quién te dice que va a volver a pasar eso en las siguientes elecciones? ¿Quién te dice que no? El cambio es estructural en la medida en la que se toca la Constitución, y está bien reformar una Constitución. Literalmente, han muerto personas porque les dio la gana de cambiar un artículo. Literalmente han violado la Constitución porque les dio la gana de cambiar un artículo. Y ahora, no, es que la Constitución no se toca. No, es que no funciona así. Febrero, marzo, abril, recolección de firmas. Mayo, junio, julio, se tendría el llamado a este referendo. De agosto a diciembre se puede poner... Es que se puede hacer, el tiempo está, lo que... Pero hay mi consulta, sí. Hasta abril ya tendrías precandidatos, porque en febrero inicia la preselección. Es que tienen que ser tres, sí, posiblemente. Ya tendrías. Y ellos... Por ejemplo, hay dos meses de revisión de los libros. ¿Dónde metes? Perfecto. Eso? Febrero, marzo, abril. Mayo, junio. Julio, agosto, septiembre. Seguimos con el plazo perfecto. No, ojo, ¿eh? Y tienes que tener que 60 días. Las elecciones tienen que ser para diciembre. No para octubre, como algunas personas lo dijeron.
y hasta diciembre da, desde mi punto de vista da. Y a mí me preocupa, no, pero y además de que ya se aprobó desde un punto de vista de control de constitucionalidad. Las preguntas. Sí. Pero también está corriendo la elección judicial. Claro, pero asumimos que nuestra hermosa justicia se fijó en eso, ¿no? Uh-huh. Porque se tuvo que haber fijado en eso. Uh-huh. Algo que es bien importante y que lo tengo que decir es que literalmente hace unos años le dijeron a un hombre que violó a un bebé. Lo metieron a la cárcel. Le arruinaron la vida. Imagínense irse a la cárcel por violar un bebé. ¿Cómo creen que les va? Y resultó que era inocente. ¿Y saben dónde está el fiscal que lo llevó a la cárcel? Viceministro. ¿Y saben dónde está el fiscal departamental? Juez. No es un tema de sensacionalismo. Es más, es poco sensacionalismo. Porque estas cosas pasan. Y si el señor Iván Lima en 2 años no ha hecho absolutamente nada por la justicia, y en 13 años solo se ha empeorado la justicia, ¿en serio vamos a seguir esperando que el movimiento del socialismo haga algo? No, es turno del poder constituyente, el pueblo. Firmemos, posibilitemos esto. No me parece una locura, porque insisto, y con esto termino, modificar la constitución va a demostrar que es un cambio estructural, va a demostrar voluntad política. Si se hace en poco tiempo, va a demostrar voluntad política. ¿Y tú sabes cuántas firmas van? Creo que van 300.000, muy poco. No sé si se logrará. Y si no se logra, habrá que ver otro camino. Canela. De nuevo, la recolección de firmas como proceso es no solamente legítimo, sino que también legal, ¿no? Primero hay que reconocer eso. Eso está en nuestra constitución política del Estado. El problema es cómo se está instrumentalizando el tema, ¿no? O sea, de nuevo, los que están promoviendo eso no lo hacen creyendo que va a haber una reforma de justicia por sus propios medios, lo hacen utilizando a la gente para promoverse ellos electoralmente, no políticamente, electoralmente, ¿no? Eso quiero, lo voy a decir en cada intervención que tenga porque me parece sumamente importante. Lo segundo, sobre tu pregunta, Andrés. Estaba revisando las preguntas que se ha propuesto para este referendo. Y son, de nuevo, muy vacías, ¿no? O sea, son cosas que se pueden resolver mediante cosas que ya se han planteado antes. De nuevo, sí estoy de acuerdo con todos los que están en esta mesa diciendo, hagan lo que ya han dicho que iban a hacer, ¿no? Cuando el ministro Lima a principios de año hablaba de la reforma judicial, planteaba, hace 2 años ya, planteaba pilares, planteaba temas importantes que tenían que tratarse en la reforma judicial, y no lo están haciendo, ¿no? Pero ahí están resueltos, en esos pilares que él mismo ha planteado, están resueltos los temas que se están preguntando bajo fachada, con una pantomima, en esta reforma judicial, en esta recolección de firmas para llamar un referendo. Él hablaba del sistema de acceso a la justicia, de la independencia judicial, ahí no solamente independencia política, sino también económica, porque todos sabemos que la justicia se compra, de solucionar con la tecnología, soluciones tecnológicas de la información, el desarrollo normativo. Hace 2 años que yo me acuerdo, la primera vez que he venido aquí, no me acuerdo el contexto del tema de que estábamos hablando, pero la primera vez que he venido ya he hablado de que hay una reforma de la 348, seguramente la LEM se acuerda. O sea, hay una reforma que se va a presentar, que es eso lo que hemos trabajado un año entero, no está sucediendo, de transparencia institucional, de balanceo de conflicto. O sea, son esos los temas que se pueden resolver, no necesariamente mediante una apertura de la Constitución, una reforma parcial de la Constitución, y menos a través de una asamblea constituyente, sino a través de otros mecanismos, ¿no? Las preguntas me parecen sumamente abiertas. O sea, si me dicen, ¿quiere usted jueces independientes? Sí. O sea, estamos de acuerdo con que sí queremos. Pero la cosa es que no es necesaria una reforma constitucional para esto, ¿no? Dice, ¿usted está de acuerdo con dar 3% del presupuesto general del Estado de manera anual? No sé, yo no sé el cálculo, y les soy bien sincera con esto. No sé el cálculo de por qué 3%, pero sí me parece poco lo que se da, ¿no? Creo que también debería haber, más que dar más presupuesto, una reestructuración de cómo se da ese presupuesto, por ejemplo, en derechos reales, ¿no? Que no debería depender de una instancia como el Consejo de la Magistratura, está viendo, ¿eh? Sí, sí. Del Consejo de la Magistratura, ahí se gasta un montón de plata para alimentar burocracia que todos sufrimos, cuando derechos reales podría tranquilamente depender del Ejecutivo, en específico del Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, son cosas que se pueden solucionar por otras vías, por la administración del presupuesto y quizás, si es que hay un buen cálculo, dar más presupuesto, pero no es necesario, pues, hacer un referéndum para esto, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo
Claro, todos hemos pasado por derechos reales, sabemos el martirio que es entrar a derechos reales, los trámites, la corrupción detrás de esto. ¿De verdad necesitamos un referéndum para decir no, no queremos? Dale. Ya, a ver, Irlanda, un país europeo, entre el 70 y el 90 probó diferentes sistemas económicos. Un primer sistema fue el capitalismo, le fue muy mal. Luego optó por el sistema económico socialista, le fue peor. Y como tercera opción, combinó ambos sistemas económicos y en 30 años su economía se ha mejorado y se ha generado casi al igual que otros países europeos. Voy con esto en el sentido de que tenemos que ser experimentales, tenemos que ser osados, tenemos que abrir un debate a largo plazo. No es algo que lo vamos 30, 10, 15 años de justicia realmente equivocada, mal planteada, mal ejecutada, no lo vamos a resolver en un año, en una charla de café con 3, 4, 10 personas. Esto es un debate grande. Entonces, vuelvo al concepto. Tenemos que ser experimentales, altamente experimentales. Segundo elemento, ya. Hacemos una asamblea muy, muy a favor, pero ¿cuál es el problema de este? Va a haber un proceso electoral. ¿Quiénes van a estar? Las mismas élites, los mismos partidos, los mismos sujetos, el señor del Granado y otros tantos. ¿Nos representa, señor ciudadano de a pie? ¿Me representa a mí? Hablemos de la Constitución Política del Estado, la que tuvo debate bastante tiempo y se la aprobó bajo ciertas circunstancias un poco incómodas para diferentes polos. Lo hemos asumido ya, lo hemos interiorizado. Nosotros, los de la vieja escuela nacionalista, nos hemos apropiado de la nueva Constitución Política del Estado y nos defendemos en función a esta, o esta misma Constitución Política, por las autoridades públicas electas, hablemos del movimiento al socialismo, ha sido constantemente pisoteada. Segunda variable. Creo yo que usted, ciudadano que nos está viendo, yo como ciudadano de a pie, tenemos cositas que aportar. Chiquitas, grandes, pero tenemos que aportar. Me gustaría a mí, Alem, que alguien me escuche, que escuche mi reclamo, mi incomodidad sobre pequeñas cosas y sobre grandes cosas. Creo que esa es la línea. Abramos un debate, pero no creo que la constituyente, porque va a ser las mismas élites de siempre. Lo habíamos planteado en varios momentos los compañeros que estamos acá. Pero no la fueron en el 2009, ¿no? En 2006. Hemos hablado en muchos momentos que Bolivia, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, es altamente politizado y altamente organizado. Juntas de vecinos, escolares, X, Y, Z. Desde ahí, generar el debate sobre la justicia. Y no decir que hasta septiembre pare de contar. Abramos un debate a largo plazo. Me parece lo más maduro posible. Y sobre todo, a partir del concepto de descentralizar el poder judicial, que me parece una variable muy interesante. Ahora que está de moda el federalismo y las autonomías, abramos desde ahí. Natalia. Lo que está haciendo con todo este grupo de juristas independientes, y perdón que lo diga así, están descubriendo el agua tibia, básicamente, ¿no? Porque, o sea, lo que Canela habla, o sea, son propuestas que ya estaban en la mesa, ¿no? El tema, por ejemplo, de balance de conflictos, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, etcétera. Son cosas que ya se vienen hablando, que en realidad hay que insistir, que se trata en lo que Mauricio decía. O sea, tenemos que tener la madurez política de sentarnos entre todos y de manejar este tema. Pero estos juristas independientes no están haciendo eso. Están diciendo, no, yo me quiero ir por mi camino amarillo, ¿no ve? Y un poco va por ahí. O sea, si ya está la propuesta, trabajen sobre esa propuesta, insistan sobre esa propuesta. Pero claro, como obviamente los intereses son otros, que es el abrir la Constitución, es mucho más oscuro. Entonces, obviamente, no se van a sentar a dialogar ni a presionar por este tipo de cosas. O sea, exíjanle pues al ministro. O sea, usted ha hablado de balance de conflictos, hablemos de balance de conflictos con las bases. Hablemos. Pero lo que ellos quieren es imponer su propia narrativa, sus propios términos. Eso me parece sumamente preocupante, ¿no? Porque además están queriendo abrir una constitución, y ya debería ser diferente, que de lo que ellos mismos han renegado mucho tiempo. Recordemos que son estas élites las que se han opuesto mucho a la constitución, pero claro, cuando les servía, se decían, no, mi constitución no me la toquen, pero cuando pudieron, lo pisotearon. En el 2019-20 es el más claro ejemplo de todo eso. Ahí les valió la constitución, les valieron los derechos humanos, pero son ellos mismos los que dicen hay que tocarla, y tocarla significa retroceder, porque es negar el momento en el que se constituye, es negar al sujeto que construyó esta constitución, es retroceder de manera de derechos, porque hoy día es un artículo, hoy día quieren tocar el artículo de los de la justicia, no sé qué, y después van a querer tocar símbolos, van a querer tocar la plurinacionalidad. Entonces, es sumamente oscura en este sentido, porque no sabemos que nada viene solito y todo viene en par. Y este es el otro par, ¿no?
es abrir la Constitución para hablar de los otros temas que les incomoda y de lo que tanto tiempo han renegado, pero claro, cuando les conviene es su Constitución y cuando no, ahí vemos que la están ya manoseando, por así decirlo. Ok, en esta siguiente ronda vamos sobre ese tema que yo también considero que es como el eje cardinal de esa discusión. Y ahí voy a reconocerle al ministro Iván Lima de que le hizo un poco el jaque a la recolección de firmas al proponer lo mismo sin la necesidad de abrir una constitución, ¿no? Y aquí escuchamos pues a Canela y a Natalia pues que existe una preocupación que es extendida, pienso yo, en el movimiento socialismo que llega a más del 50% de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no es tampoco despreciable, en la cual de que esto pueda amenazar a modificar otros elementos de la Constitución. Y no solamente la pregunta de la recolección de firmas es parcial, una modificación parcial de la Constitución, pero incluso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia dijo, eso es vender humo porque no van a alcanzar los periodos, entonces vamos a una asamblea constituyente. Ya incluso lo planteó una autoridad hace 3 días, lo cual sí creo que debe llevarnos a una discusión un poco más profunda de a lo que estamos afrontando, ¿no? Es una discusión pues, que da otras dimensiones a esta reforma. Entonces, la pregunta, concretamente, vuelvo a eso que quizás ya le he hecho, pero vamos en la discusión. ¿Por qué abrir la Constitución si se pueden hacer bajo otros mecanismos? Y me refiero, incluso se podría probar esos mecanismos porque tampoco sabemos si una comisión de notables realmente va a garantizar la independencia, ¿no? Ahí va la pregunta, Mauricio. Sí, mira. Para mí, el tema es muy claro. A partir del Rule of Law Index, tenemos la justicia 130 de 140. ¿En 3 años qué se ha hecho? ¿Han mostrado voluntad política? ¿Han hecho algo? Si cambiamos la Constitución para mejorarla, las personas que no han hecho absolutamente nada por la justicia, que han nombrado de embajadores y de cónsules a los jueces que les han beneficiado, van a estar con las manos atadas. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer la Constitución. Y eso no les gusta, no les gusta el tema de obedecer la Constitución. Yo insisto, creo que por eso es tan importante cambiar la Constitución. Cuando el ministro Lima decidió llamar a personas tan importantes dentro del derecho, como el doctor Guayar, como el doctor Ramiro Guevara, que ha sido perseguido por dictaduras, como Carlos Alberto Goitia, le dijeron no. Y posiblemente en algún momento con cierta legitimidad y con ciertas razones. Pero le dijeron no, ellos no van a ser parte. No. Y el expresidente de diputados dijo, no, reformar la justicia no es una prioridad para nosotros, solo para él. Reformar la justicia, ir a firmar, va a garantizar que cuando les llegue una notificación ustedes no tengan miedo. Ahí tengo una pregunta. ¿Realmente ir a firmar es una garantía? Y aquí, ¿por qué lo digo? Volvemos un poco al tema de los tiempos. Yo no, ni me puedo imaginar cuál sería el mecanismo legal que habilitaría que mientras un órgano del Poder Judicial, el legislativo, está avanzando en una elección de magistrados, acorde a ley, después eso se tenga que tirar abajo por una recolección de firmas que viabilice un referéndum de modificación parcial a la Constitución. ¿Me entiendes? Es incluso claro, un órgano contra el otro. Claro. Y en ese ¿es sentido, realmente más viable? Incluso en ese sentido, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral no obró bien porque todas estas causas, esta propuesta es de hace más de un año. Y literalmente les dijeron, no, es que cada libro de notariado cuesta 100 bolivianos. Y son más de 100,000 los que necesitas. Así que ustedes ven cómo consiguen. Y luego les dijeron, claro, no, es que no funciona así. Literalmente no había un reglamento para poder hacer esta reforma que se intenta hacer. No había un reglamento. Se los trató como si fueran partidos políticos, que no son un partido político. Y eso retrasó muchísimo la voluntad. Por eso yo en verdad, yo no confío en el señor de Granado, pero sí confío en Katia Sauceda, en Bernarda Flores, Rubén Darío Cuellar, el doctor Orías, la doctora Sauma y el doctor José Antonio Rivera. Yo no creo que de todos los nombres que he dicho nadie me pueda decir, es que él es de derecha. Yo honestamente creo que con voluntad política sí puede correr esto. Sí puede correr esto y sí puede funcionar esto. Porque literalmente es modificar a partir de algo legal, a partir de algo legítimo. Y sobre todo a partir de algo legítimo, porque va a ser el pueblo el que les va a decir, estamos podridos de esta justicia. En verdad van a ser tan indolentes de decir, pero así es la vida, lo siento,
los jueces que tienen 0,5% de votos tienen prioridad por sobre ustedes, pueblo. Vamos a hacer eso. Antes de pasar la palabra, leemos nuestros mensajes, por favor, en pantalla. Buenas noches, irreverentes. La verdad, yo ya firmé y no porque me asusta algo. Esto me parece la única iniciativa real para poder hacer algo con la justicia podrida que tenemos. Es más, solo habla de reformas que no cambia nada y dudo que hagan algo. Estoy muy de acuerdo con Mauricio. KDQ. Muchas gracias por su mensaje. Vamos al siguiente mensaje. Buenas noches, irreverentes. La respuesta de la población a la necesidad de reforma de la justicia es obvia. Es sí, la derecha perversa usa este problema para sus fines políticos. El problema de la justicia depende de la superación de la sociedad republicana y colonial. Una solicitud. ¿Podrían hacer un programa sobre la autonomía universitaria? Es patético ver de cómo la Universidad Gabriel René Moreno defiende a la oligarquía. Atentamente, A. Delgado B. Muy buenas noches, señor A. Delgado B. o señora A. Delgado B. Muchas gracias por su mensaje. Hemos hablado en algún momento, dos, de la universidad, pero bueno, lo haremos en un momento. Buenas noches. Jueces independientes, entre comillas, como tréboles de cuatro hojas, de que los hay, los hay, pero encontrarlos es muy, pero muy difícil. Solo en la ingenuidad o en la malicia ese postulado adquiere sentido. Muchas gracias por el mensaje. El cambio o reforma de la justicia es un problema de principios y valores puntuales en los administradores y entendedores de las leyes. La formación de profesionales juristas amañados es un círculo vicioso en cada escaño, puesto y cargo. Qué lamentable es herencia de la realidad, boliviana. Saludos desde el Alto. Muy buenas noches a la ciudad del Alto. Buenas noches, irreverentes. Me parece que para tener una mejor justicia tiene que haber fuerza de voluntad principalmente, porque no creo que haya ningún jurista independiente, porque como se va, solo seguiremos con justicia para pequeños grupos, ya sea de izquierda o de derecha, según el momento. Saludos, Wilson. Muy buenas noches, Wilson. Gracias. Y esos serían los mensajes. Ahora sí, Canela. Yo quería que le des la palabra a Natalia, porque ella tiene preparada su respuesta al Mauricio. Dale, Natalia. Justamente con este tema de los que están participando dentro de esta recolección de firmas, hay justamente dos nombres que dice. O sea, nadie es palomita inocente, ¿no? Todos tienen siempre una carga y hay personajes dentro de esa lista que Mauricio nos dice que tienen una carga política muy fuerte, ¿no? Incluso personajes que participaron en todo el tema de la constitución del golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Katia Saucedo, o sea, fue viceministra de Goni. Muy clarito, todos sabemos qué pasó con Goni, y además era la asesora de Waldo Barracín durante el 2019. Uh-huh. Entonces, hay un tema aquí con el tema de golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de José Antonio Rivera, ha sido de los primeros que ha dicho que la presidencia le tocaba a Áñez como segunda vicepresidenta. En su calidad de abogado, él dijo, es que por segunda vicepresidenta le toca. Uh-huh. Entonces, no es tampoco que son personas que no tienen voluntad política, que no tienen acción política. O sea, son personas que han estado muy metidas en todo este tema. Entonces, a mí me preocupa mucho también sobre la gente que está impulsando este tipo de la reforma de la justicia. Los llenados de libros, porque es gente que ya vimos que tuvo acción muy importante durante el 2019. Y era así como que muy cortito, revisemos los nombres, revisemos quiénes están detrás de qué y revisemos qué es lo que han hecho, porque mucho de este grupo fue grupo que participó en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hay que empezar a cuestionarlo también, porque en su momento tuvieron intereses y nada raro que estén reactivando esos intereses. Uh-huh. Ale, ya, vuelvo a insistir, a ver, solo la población joven, con experiencia, sin experiencia, con capacidades o no capacidades, no tiene esa experiencia de robar y de mentir. Apuéstenle a los jóvenes, señores, seamos experimentales, probemos. Ya hemos probado con los viejos cuadros, esas viejas escuelas, granados y no granados, y no funcionó. Entonces, a partir de eso, seamos experimentales en la formulación de votos y buscar nuevos electorados. A mí me gustaría ver a varios compañeros que hemos estado aquí de ambos polos dentro del escenario político de debate real. ¿Se dan cuenta? Y me parece fundamental. Ahora, vayamos a lo siguiente, Constitución Política del Estado. Haciendo una lectura bruta, hay dos polos bien marcados. Un 55% que corresponde a todo lo que es el sector proindígena, con todas las combinaciones que tiene, a la cabeza del movimiento al socialismo, y otro 45% opositores a esta consigna, ¿verdad? Que ambos, por lo menos ese 45%, no hemos asumido esta constitución política del Estado y no hemos asumido como transparente la forma de gobernar de los últimos 15, 16, 17 años, ¿verdad? Entonces, hay algo oficial,
hay una carta llamada Constitución Política del Estado, que nos incomoda, es cierto, lo que dice Canel nos incomoda, ¿verdad? ¿Por qué no abrirla? ¿Por qué no debatir el tema de los símbolos que criticaba la compañera Natalia? ¿Por qué no abrir el debate? Y de manera real. ¿Por qué no abrir el tema de los símbolos? ¿Qué dijiste el otro tema sobre la Constitución? La plurinacionalidad. ¿Por qué no hablar de eso de nuevo? ¿Por qué? Al final, señores, es lo que decíamos en algún momento Mauricio y mi persona. ¿Qué va a hacer el movimiento al socialismo con este 45% de la población que no es afín al movimiento al socialismo? ¿Seguir relegándonos, seguir criticándonos de pititas, caras, derechosos, fascistas y demás? ¿O la idea es incorporarnos a un discurso nacional con sus obvias y grandes combinaciones sociales que tiene? Abramos la Constitución Política del Estado, pero ya no desde esa percepción elitista, partidaria. Ya dije hace rato, Bolivia tiene diferentes matices organizativos, emergentes, históricos, como la COP, y desde ahí empezar un debate nuevo. ¿Por qué no? ¿Tan dañados estamos que no queremos abrir o queremos abrir y destrozar todo? Me parece que tendríamos que ir por ese lado. Ahora sí, también. Ahí yo le voy a preguntar al Mauricio si es que está de acuerdo. Lo he mirado mientras el Alema hablaba para incomodarlo. Le voy a preguntar si es que está de acuerdo con volver a hablar de la plurinacionalidad, de los símbolos, etcétera. Bueno, pero no, pues, Alem, ya. Porque yo no estoy de acuerdo, evidentemente, ¿no? O sea, de nuevo, para que haya la constitución política que tenemos ahora, que ha sido promulgada el 2009, que ha tenido cumpleaños hace poquito, ha habido todo un proceso constituyente de mucho tiempo. O sea, no es algo gratis, ¿no? No es que a alguien se le ha ocurrido, no es que a Evo Morales se le ha ocurrido y ha dicho, oh, hoy soy presidente, voy a hacer constitución. No ha sido así, ¿no? Ha habido décadas de hablar, de construir una agenda, de construir de empoderar al sujeto constituyente. Ha habido movilizaciones enormes que te hablaban del Estado plurinacional antes de que se hable de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente instalada en el 2006 es el resultado de mucho tiempo de esto. No es que ahora Juan del Granado puede venir y decir, bueno, digo reforma judicial, hablemos de Asamblea Constituyente. No, señores, no funciona así. Para hablar de los símbolos, para hablar de la plurinacionalidad, ha habido todo un proceso enorme, ¿no? Y no se le puede faltar el respeto a la gente que ha estado en las calles, que se ha muerto por esto, porque a alguien se le ocurre, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar muy clarito. Después, sí me voy a referir cortito a esto de la comisión de notables, ¿no? Mauricio parece que le encanta la idea de la comisión de notables. A mí me parece terrible. O sea, ¿por qué le hemos reclamado al ministro Lima en su momento, dentro del MAS, desde el MAS? Ojo, no ha sido desde la oposición, porque la oposición estaba chocha con 10 notables. Dentro del MAS, las organizaciones sociales, y me acuerdo muy clarito el rol de la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres, le decía, señor, ¿cómo es eso de notables para reformar nuestra justicia? No es que 10 personas que dicen que saben de justicia pueden resolver lo que nosotros vivimos en injusticia. La injusticia que nosotros sabemos, conocemos en nuestra piel, en nuestra vivencia. No funciona así. Además, ¿quiénes son esos 10? Evidentemente, eran 9 hombres, ¿no? Había una mujer, la mujer era la hija de la senadora Salame. ¿Salame es? Siempre me equivoco con el nombre. Susana Salame, de Comunidad Ciudadana. Esa era la representante mujer. El resto eran 9 hombres, 9 hombres blancos todos, evidentemente, que decían, somos muy conocedores de la justicia y vamos a hacer justicia. Todos venían con proyecto político detrás. Anteayer hemos hablado de Carlos Goitia. De nuevo, yo lo aprecio un montón. Personalmente me parece un tipo maravilloso. Y sin embargo, era candidato del Tuto en la última elección. O sea, no vienen pues con las espaldas vacías. Es lo que decía la Nata. Todos tienen prontuario detrás, ¿no? Todos vienen con... Notablemente prontuariados. Claro, notablemente prontuariados. O notablemente con una maletota de proyecto político. Entonces, no funciona así. Lo que le ha dicho el MAS al ministro Lima en ese momento ha sido, si es que se hace una reforma de justicia, se hace con nosotros también, ¿no? En realidad es eso lo que estamos hablando. No es que a alguien se le ocurre y lanza una reforma constitucional, no es que a alguien se le ocurre y lanza una reforma judicial. Tiene que construirse eso. Y sabemos lo que nos falta. Sabemos, lo que dice Mauricio es real. O sea, sabemos que ir a juzgados es un martirio, igual que ir a derechos reales.
es una carga para todas, todos, sobre todo para las mujeres, insisto con esto, pero debe resolverse de otra forma. El ministro Lima, en ese momento, con las críticas que han recibido de las organizaciones sociales, lo reconoció, pidió disculpas por esto y inició un nuevo proceso de reforma, que de nuevo está rezagado, ¿no? Y eso sí se lo reclamamos. Uh-huh. Estamos sobre la hora, pero me voy a dar la libertad de, porque debido al tema, de darle el minuto de gracia para una participación más, para hacerse respuestas, preguntas. Y voy a añadirle el hecho, justamente un poco lo que va a lo último de Canela, de que, bueno, más bien Natalia decía hace un momento, es que se están tomando esta bandera para instrumentalizarla políticamente. Yo considero, coincidiendo con Canela, de que también pasa eso porque el Movimiento Socialismo realmente no impulsó su reforma judicial. Es como que no tomó el toro por las astas. Entonces, realmente es cuestionante de que justamente no hay un involucramiento mucho más de movilización social de parte de la izquierda boliviana y se esté afianzando en unos cuantos, bueno, en un ministro y en algunos miembros del aparato legislativo. Bueno, elementos para discutir, para charlar. Tienen un minuto, por favor, ponemos un minuto en el cronograma. Por favor. Y cronómetro, mil disculpas. Cuando ya estamos sobre la hora. ¿Sí? ¿No? ¿No hay? Bueno. Las precarnavaleras. Las precarnavaleras. Yo estoy queriendo compadrear. No vamos a tener, pero vamos con un minuto y yo voy a controlar. Adelante contigo, Mauricio. Ya, súper. A mí me gustó mucho la frase de Alem de tan dañados estamos. Tan dañados estamos que no podemos negociar con un gonista, con un masista, con un evista, con un García Linerista, con un Doria Medinista. Es que así no va a funcionar. ¿Dónde trabajaba el actual presidente Arce en la época de Goni? ¿No era parte del Estado? Creo que sí. Y cambió, o tal vez no cambió, y solamente era un burócrata. Pero es que tenemos que negociar con todos. En la medida en la que le cerremos las puertas y digamos, no, es que tú eras candidato del Tuto, así que yo contigo no negocio, tan dañados estamos que no vamos a cambiar la peor justicia de la región. Y súper cortito, somos plurinacionales, la UIPAL es un símbolo, y así va a seguir. Muchas gracias. Tenías unos 15 segundos más. Ahí paramos el cronómetro. Y vamos contigo, Canela. Voy controlando. Adelante. Que la reforma de justicia no se debe hacer solamente con los que, entre comillas, saben de justicia, sino sobre todo con los que viven las injusticias. Y esto es importante porque los que están planteando hoy una recolección de firmas no solamente nos están engañando, no solamente nos están diciendo, nos están haciendo creer que quieren esa reforma de justicia para hacerse ellos candidatos, sino que además están deshaciendo una bandera que debería ser nacional. Sí estoy de acuerdo que hay que negociar sobre esto. Y yo no creo que pase por excluir. De hecho, la reforma judicial necesita de consensos políticos, evidentemente, pero nunca sin la gente y nunca sin el pueblo. Muchas gracias. Hoy día estamos escuetos, los irreverentes. Un minuto, dale. A ver, Alem. Me gusta los notables, ustedes pueblo, nosotros arriba. Sigue siendo la... Mire, yo ya me he cansado de los notables, las élites, que los mamanis arriba, que los quispes, que los granados, que los ceballos. O sea, siempre son los mismos. Señor del Granado está 40 años en el ejercicio político, 40 años, y de seguro hay muchos que están esa cantidad de años. O sea, realmente es una vergüenza que nosotros no estemos apostando a algo real. No creo que la reforma judicial avance a la cabeza de estos sujetos. Lo mismo que los profesores. Ya tienen un diseño marcado, están a punto de la posjubilación, si no uso otro término. Entonces, no se va a cambiar. Yo coincido con Canela, coincido con Mauricio. Se tiene que hacer un debate en diferentes escenarios. Los notables que hagan su debate, nosotros los populares, haremos nuestra junta de vecinos, nuestro comité de amas de casa y desde allí empezamos a debatir este tema. No está habiendo debate, solo para... Hombre, no está habiendo el debate social. No hay un debate social. Eso habría que haber, digamos. Eso es lo que se tiene que implementar. Ok. Natalia.
A ver, ¿hay una crisis de justicia? Sí, evidentemente lo hay, ¿no? Pero ¿con quiénes se tiene que afrontar esta crisis de justicia? Es justamente con el pueblo, con las organizaciones, con la gente que vive todo esto. Por lo tanto, me parece muy grosero por parte de los que están impulsando la reforma de la justicia tratar de impulsar esto como una bandera electoral, además para tratar de posicionarse ellos como figuras políticas dentro de la disputa política que tenemos en el país. Entonces, por favor, o sea, no sean tan miserables en este sentido, ¿no? Y por último, la Constitución no podemos negarla. Ha costado sangre, ha costado años, ha abierto derechos, nos ha dado un nuevo paradigma de país. Por lo tanto, negar todo eso e impulsar una nueva asamblea constituyente es igual de grosero. O sea, no es una conveniencia de una persona, es parte de un proceso popular. Eso. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Salem. Gracias, Canela. Gracias, Mauricio. Y muchas gracias a ustedes, a su audiencia. Ahora también nosotros nos vamos a compadrear y nos vemos mañana nuevamente por acá. Muy buenas noches. Tú solito te vas a compadrear.